Buenas noches, estamos aquí en Neutral FM como todas las semanas, como todos los domingos de 6 a 7 de la noche. Esta es Neutral FM Resumen Semanal, su programa semanal que quiere eh, expresar una opinión y compartir, compartir con ustedes eh, diferentes noticias que durante la semana tuvieron su eh, punto de interés y de incidencia en la vida nacional e internacional. Vamos a tocar varios puntos como son, por ejemplo, eh, la visita de un dirigente importantísimo, el dirigente más importante del Comité Olímpico Internacional, Tomás Bad, que vino, eh, un dirigente alemán que vino al país el domingo y se fue, eh, se retira el martes, va a estar por dos, por dos días. Pero también vamos a tocar también lo que es el clásico mundial del béisbol que participa República Dominicana con una tremenda pila de jugadores importantes y es dado como uno de los favoritos. Pero también hoy vamos a comentar lo que es el discurso del presidente de la República, eh, su propuesta de, a los demás partidos políticos para que converse, conversen sobre la crisis de Haití. Pero también hace unos 15 días, como ustedes sabrán, el 24 de febrero, eh, acaeció, se cumplió el primer año de la guerra eh, Rusia-Ucrania-Estados Unidos. Y por lo tanto, eso también lo vamos a comentar muy brevemente. Y vamos a comentar algunos hechos acaecidos reciente, recientemente, como es eh, el recrudecimiento de la violencia en la República Dominicana una violenta que se expresa en varias muertes en Santiago, aquí en la capital, eh, de homicidios, de asesinatos, incluso con mili contra militares. También vamos a comentar lo que es el recorrido este fin de semana en el sector de Claré del diputado Omar Fernández de la Fuerza del Pueblo, que hizo un recorrido por el Claré y vamos a comentarlo brevemente y otros puntos de interés nacional como es la eh, el juicio contra el ex funcionario, ex administrador de la lotería, que fue absuelto, fue dejado en libertad en el día de ayer, y otros fueron eh, condenados a varios años de prisión, pero es el que el, 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 el autor principal de lo que fue el fraude de la lotería hace dos años, fue asuelto dejado en libertad. De inmediato vamos a comentar lo que es la visita de Tomás Bad. Eh, vino al país eh, como un recorrido que viene de, de varios países del Caribe y vino el domingo a compartir con los principales dirigentes deportivos, entre ellos Luisín Mejía, el ex presidente del Comité Olímpico Dominicano, así como... Garibaldi, que es el actual presidente del Comité Olímpico eh, Dominicano. Y vino también a hacer un recorrido por el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte a conversar con varias federaciones, como la de taekwondo, boxeo, eh, karate y voleibol. Y el presidente del Comité Olímpico Internacional, repito, Tomás Bat, eh, tuvo una grata eh, eh, observación, una grata eh, reacción de lo que es el, el desarrollo del deporte dominicano y elogió lo que ha sido el empuje del voleibol y otras categorías que han ganado medalla de bronce, de plata y de oro ya en, el, en eventos internacionales como olimpiadas y campeonatos mundiales como en atletismo. En tal sentido, Tomás Vaz eh, vino el domingo y se va el martes. Eh, de regreso a varios países del Caribe y luego a Alemania, donde es su país de origen. Pero también vamos a, a comentar ahora lo que es el clásico mundial de béisbol. Creo que creo que es como la, la quinta versión. Recuerden que Japón ha ganado dos veces, Estados Unidos una vez y República Dominicana ha sido el único país invitado cuando ganó en el 2013 todos los juegos. Es el único país de los campeones del clásico mundial que ha salido invicto. Y se le considera a la República Dominicana como el conjunto deportivo más más difícil para vencer. Se le considera favorito junto a Estados Unidos, así como a Japón, Corea, Venezuela y quizá Puerto Rico. Eh, República Dominicana comienza su primer juego el día 11 contra Venezuela. ¿Y quién va a abrir ese día por República Dominicana? Una carta de triunfo. El mejor lanzador, quizá, del mundo ahora mismo. Sandy Alcantara. Sandy Alcantara, como ustedes saben, fue el jugador eh, que ganó el Cy Fue reconocido con el premio Cy Young del año pasado eh, en, la, en las grandes ligas. Sandy Alcantara fue el pitcher que más juegos completó, el que más blanqueada lanzó en el torneo pasado de Grandes Ligas y varios jugadores de República Dominicana como por ejemplo Nelson Cruz que va a ser el, el gerente general también va a estar en la nómina como jugador el manager será Ronnie, eh, Ronnie Linares él va a ser el manager del equipo dominicano un probado eh, es, es un probado eh, dirigente de las ligas menores del béisbol profesional dominicano y Además es uno de los que están eh, de Tampa Bay. Así que Ronnie Rilinares va a ser el manager. Pero la República Dominicana cuenta con un estado de tremendos lanzadores, como por ejemplo, además de Sandy de Alcántara va a estar Cristian Javier, Johnny Cueto y Rosani Contreras. Eh, lamentablemente otros estelares, eh, jugadores dominicanos no podrán estar presentes, por ejemplo. Vladimir Guerrero tuvo una pequeña lesión y no podrá jugar. Y lo va, quien lo va a sustituir será el primera base dominicano, un joven ya con cinco años en grande liga, lo va a sustituir Reimer Candelario. Pero el equipo dominicano es un gran trabuco, porque estarán presentes, además de Sander Cantra, Nelson Cruz, estarán ahí eh, varios jugadores importantísimos dominicanos. Entonces, eh, jugadores telares de grandes ligas, pero también el equipo norteamericano tendrá un trabuco y es considerado quizá el segundo equipo favorito. De hecho, el, el staff de lanzadores de, de la República Dominicana está considerado como el segundo staff de lanzadores mejor. Han colocado a Japón en primer lugar, a Estados Unidos en tercero y a Venezuela en cuarto, como el mejor staff de lanzadores. Entre abridores y relevistas. Es decir, que la República Dominicana cuenta con buenos jugadores. Eh, va a estar presente ahí en el Clásico Mundial, eh, en su quinta versión, en su quinta participación, eh, el jugador Robinson Cano, el jugador Petro ya de, el veterano de más de 15 años en Grande Liga, prácticamente en sus horas de retiro, pero no todavía le queda parece, muchas habilidades y fue seleccionado para participar en el clásico mundial. Eh, otros puntos que vamos a tratar hoy es la, el primer aniversario de la guerra de Ucrania. Como ustedes saben, el 24 de febrero pasado, antes eh, pasado, cumplió un año exacto lo que fue eh, la, la operación militar de Rusia contra Ucrania en búsqueda, como dicen los rusos, de proteger su frontera y de dar una lección de dignidad, de que se le valore en el ámbito de la geopolítica internacional, porque como ustedes saben, después del derrumbe del socialismo soviético, eh, Rusia fue eh, arrinconada en una posición de defensa y ellos entienden que deben ocupar su rol en el ámbito de, la, de los intereses económicos y militares en el mundo. Como ustedes saben, China, eh, la India y otros países eh, están proponiendo para que llegue la paz. Ya ha habido muchas muertes, muchos heridos y millares, varios millones de personas desplazadas de su territorio huyendo hacia Polonia, Alemania y otros países de Europa. Eh, Rusia planteó... Cuando se cumplió exactamente un año, entre el 23 y el 24 de febrero, Rusia le planteó un plan de paz a Ucrania de 12 puntos y al mundo y a las potencias mundiales para, eh, para venirse a un espacio de paz y de conversación, de diálogo. Pero Estados Unidos eh, lo que ha hecho es que lo ha ridiculizado, no le ha hecho caso y ni siquiera planteó una posición. Eh, de avenencia, de simpatía, sino que lo decantó inmediatamente. Y así en, ese en esa tónica, los países de la OTAN, como Alemania, Polonia, Inglaterra, Italia, Francia, España, que están plegados a los intereses norteamericanos, eh, ninguno de ellos planteó la posibilidad de que se vaya a esa mesa de diálogo, de, de buscar el camino de la paz. Buscar el camino de la paz dentro de una guerra y más esta tan peligrosa con posibilidad de, de desarmar armas nucleares no es tan fácil, eso se lleva meses, pero por lo menos había que comenzar y no se ha podido. La guerra sigue y Rusia eh, ha eh, experimentado un empuje de la guerra, la ha llevado más allá de lo que era, la, eh, lo que era eh, la, en la parte operativa. Y la guerra se ha prolongado más de la cuenta, con más intensidad y se ha acercado más a lo que es el, a la parte estratégica de la capital de Kiev, de Ucrania, para poder tener eh, libre acceso al Mar Negro. La guerra está en su peor momento, no, hay, no se ve una posibilidad de una salida a la guerra y esto lo que ha posibilitado es que Estados Unidos venda más armas y se el mundo eh, y se active el negocio de las armas a nivel mundial, produciendo más muertes, la mayoría, como ustedes saben, muertes eh, de inocentes. Pero ahí está Ucrania con su ejército y cada día pidiendo más ayuda a la OTAN en Estados Unidos para eh, poder enfrentar al fuerte ejército ruso que tiene la decisión de salir airoso en esta guerra. Esperamos que pronto... Hay una luz en el camino que esta guerra pueda detenerse. Vamos a una pausa y volvemos en breves segundos. El playlist musical más actualizado. Contenido informativo y de actualidad. Todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento. Lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva. Está en Neutral FM. Neutral FM. Repuesto Nueva Era. Repuestos nuevos para todo tipo de vehículos. Cambio de aceite y mantenimiento. Somos especialistas en piezas para Kia y Hyundai. Estamos en la Avenida Coronel Juan María Lora, número 20, en Los Ríos, frente a Laboratorios Noruel. Servicio a domicilio. Teléfonos 809-238-0830. Repuestos Nueva Era. Abiertos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 7 de la noche y domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. para disfrutar, refrescarse, estar cerca de la ciudad. Tiene que ir a Villacampo RD. Tenemos grandes ofertas ahora en vacaciones y todo lo que resta del año. Usted puede separar su día, apartar su fecha, ponerse en contacto con los teléfonos que tenemos, seguir las redes sociales arroba villacampo.rd. Tenemos grandes ofertas para usted. Así que síganos en las páginas de todas las redes sociales y también nos puede contactar en el 809-805-3003, Villacampo RD. Ahora sí. Regresamos aquí en Neutral FM en su programa semanal de los domingos, Resumen Semanal. Eh, vamos a comentar en esta segunda parte lo que es el aniversario del nacimiento del doctor José Francisco Peña Gómez y varios actos que se efectuaron en lo que es su 86 aniversario. Peña Gómez nació el 6 de marzo de 1937. Eh, y varios, eh, eh, varias organizaciones y dirigentes políticos muy relacionados a la vida, a la cercanía y a la, a la cercanía política y a la amistad de Peña Gómez, eh, le rindieron un homenaje eh, muy, eh, muy pintoresco, muy interesante, pues le llamaron de Moreno a Moreno. Fue una relación, es un reconocimiento, un homenaje relativo a la relación política muy estrecha que mantuvo durante varios años, a partir de 1961 hasta los años 70, pero básicamente de 1965 hasta 1970, con Maximiliano Gómez, dirigente de izquierda, quizá el principal dirigente de izquierda en aquel momento. Massimiliano Gómez era un joven eh, dirigente, eh, presidente del Movimiento Popular Dominicano, MPD, era un brillante eh, político, con una gran inteligencia natural, apenas creo que había llegado a un quinto curso, así que no era, no era ni siquiera una persona letrada ni académico, sin embargo tenía condiciones naturales de dirigente y pudo encabezar eh, lo que era la ofensiva, la actitud de enfrentamiento contra lo que fueron los regímenes de, desde cuando Trujillo y básicamente en la época de Balaguer, porque a la hora de la muerte de Maximiliano Gómez apenas llegaba a algunos 25 años y él mantuvo una estrecha amistad con Peña Gómez. Peña Gómez fue un dirigente muy que unía unía muchas voluntades. Tuvo una magnífica relación con la izquierda. Eh, yo recuerdo que y leyendo eh, algunas críticas que se le hacían a Peña Gómez de hecho Juan Bos le decía que había que eh, limpiar de, eh, la garrapata que tenía el PRD pero esa garrapata de que hablaba Juan Bos era de la relación muy estrecha que tenía Peña Gómez muchas veces hasta escondida de de, la, de lo que era el liderazgo de Juan Bosch, Juan tuvo Bos estuvo en el exilio a partir de 1966 prácticamente después que se celebraron las elecciones aquí que ganó Balaguer que Juan Bosch ni pudo participar, porque no había condiciones para que Juan Bosch ganara. Los norteamericanos se, le, se lo impedían, así como otros eh, poderes fáticos. Entonces, Peña Gómez siempre mantuvo esa relación con la izquierda, porque era un tipo con mucha voluntad política. Eh, en ese sentido, tenía una sensibilidad eh, muy arraigada, muy eh, expresiva y tuvo una magnífica relación con la izquierda. Juan Bosch siempre renegó esa relación tan estrecha con la izquierda. Porque Juan Bosch tenía otro pensamiento, otro esquema de cómo hacer la política y ya venía además con mucha diferencia política dentro del PRD y no era muy eh, afín a los planteamientos de la izquierda, aunque siempre fue un protector de la izquierda cuando en los días eh, y los años cercano a la revolución de 1965, cuando el poder imperial y los poderes fáticos del país le exigían a Juan Bosch que se desligara de ese, ese pensamiento progresista y le insinuaban que había que perseguir la izquierda y, y Juan Bosch se negaba completamente. O sea que Juan Bosch siempre tuvo mucho respeto y mucha consideración a los partidos de izquierda. O sea que valoraba su arrojo, su valentía. Eh, su patriotismo. Eh, entonces, ese homenaje que le están rindiendo a Peña Gómez en un aniversario más de su vida, de los 86 años, eh, se aprovechó para eh, en el horizonte y en, la, en y en lo que es la desaparición física de Maximiliano Gómez, que fue en 1970 o 72, y la de Peña Gómez acercarlo ya. En, en este momento histórico. Entonces, todos esos partidos de izquierda, varios grupos y dirigentes, no todos, pero la gran mayoría, hicieron un viaje a, al lugar donde nació Peña Gómez, cerca de la frontera, eh, donde le llaman la Loma del, del Flaco, algo así. Hicieron ese, esa actividad el, el domingo. Y, reconociendo el liderazgo de Peña Gómez, un liderazgo de centro, para aquel momento cuando eh, se, estaba radicada la, de, la derecha y la izquierda, el PRD representaba el centro de izquierda. Y Peña Gómez era el segundo dirigente del PRD, el más importante, después de Juan Bosch. Y en el exilio, cuando Juan Bosch estaba en el exilio, fue se convirtió en el dirigente más importante. Entonces, a un año más de la muerte de Peña Gómez, el 6 de marzo de 1937 y a 86 años de haber nacido, eh, se le recuerda ahora eh, aproximando, eh, relacionándolo con lo que fue eh, su gran amistad o su relación política con Maximiliano Gómez. En ese proceso, eh, en ese proceso tan eh, confrontacional y de persecución de, del dominio de los 12 años de Balaguer en el país, básicamente en los años 1966-1971. Entonces, otro tema que vamos a tocar ahora es el llamado que hizo Luis Abinader al liderazgo nacional para que hubiera una, un acercamiento y una reunión, una cumbre para tratar, eh, conversar y llegar a algunos acuerdos con relación a la crisis haitiana. Eh, casi todo el liderazgo nacional eh, no se ha negado a ese a, esa, a ese llamado a conversar y ya se hizo la primera reunión donde participaron todos los partidos a excepción del partido de la liberación dominicana y el PRD el PRD alegó que se le invitó muy, muy tarde y el PLD ha planteado que ya eh, el actual gobierno y Luis Abinader eh, han hecho intentos eh, de que en otras ocasiones ya se han reunido y que, no, y que ya no es necesario que haya otra reunión. Abel planteó que no participó en la reunión y planteó de manera propia como candidato del PLD o precandidato que, que el que tiene que tomar las medidas necesarias y tomar decisiones valientes y decisiones puntuales para que el caso de Haití sea remediado o no afecta a la República Dominicana, es el actual presidente, que a él es que le toca dar el ejemplo de enfrentar la situación que se está dando eh, a nivel de lo que es la crisis haitiana que afecta constantemente y diario al pueblo dominicano. En ese sentido, vamos a esperar en que termine este diálogo, porque la verdad que el presidente Luis Abinader ya anteriormente había convocado al liderazgo, y ese liderazgo fue... Y se tomaron, y, hicieron un acuerdo incluso. Ya en esa reunión anteriormente, hace alrededor de, de unos ocho meses, ya se hicieron acuerdos. Lo que pasa es que Luis Abinader y el PRM no han vuelto a hablar de eso hasta el día del discurso, el 27 de febrero del mes pasado, que volvió a retomar el, el tema y lo retoma en un momento en que eh, todo el liderazgo nacional entiende que, que no era necesario ese diálogo que puede, puede eh, interpretarse, interpretarse, reitero, eh, a un aprovechamiento del presidente actual para relanzar su liderazgo que está impicada, en función de que es un tema que unifique a la sociedad dominicana, unifique a todos los ciudadanos, como ha sucedido ahora, que todos los partidos, de una u otra manera, van a conversar sobre ese tema. Eh, otro punto que vamos a, a destacar en este programa, ya llegando al final del mismo, es que el domingo pasado hizo un recorrido eh, por el sector de Claré el diputado de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández. Fue un recorrido donde Omar Fernández saludó a toda la barriada del Claré. En lo, que fue, en lo que es la calle primera, calle Guayacanes, eh, la calle Fernández Domínguez, que está detrás de la escuela Malaquía Gil. Y fue, eh, fue un recorrido donde Omar Fernández eh, conversó con toda la ciudadanía del Claré, visitando todo tipo de negocios, billares, Colmado, Valvería, salones, y conversó también, se reunió con los dirigentes comunitarios. Eh, se, dirige, se conversó y pasó un momento agradable con, los, con el presidente de la Junta Vecina y el presidente del Club Claretiano. Y entendemos que fue un recorrido muy exitoso. Otro tema que vamos a comentar en, esta, en este programa, llegando ya al final, es el Día Internacional de las Mujeres. Eh, mañana, día 8 de marzo, se conmemora un día más del Día Internacional de las Mujeres. Es un día que se conmemora para reconocer el liderazgo, el empuje y el espacio de participación eh, social, empresarial, académico, político que las mujeres han venido eh, reclamando y ganando. Y es un día que se efectúa en función de luchas históricas que las mujeres se han dado en momentos, en diferentes momentos de la humanidad, tanto así como en 1911. Donde, mujer, donde murieron 146 mujeres en una factoría de Nueva York, eh, donde lucharon para que se le, eh, se le tratara con mejor con, me, con mejor, eh, mejores formas en, su, en lo que eran sus horas laborales. Entonces, se toma el 1911, 25 de marzo, como el día clave, el día de, de empuje para recordar a la mujer el 8 de marzo. Pero también. El 8 de marzo eh, se viene a reconocer por la lucha de las mujeres eh, de la Unión Soviética que, en una huelga general, eh, apoyaron a lo que es el Partido Socialista de, de Rusia en contra de la monarquía rusa en aquel momento, eh, dando el traste con la misma y apoyando al socialismo. Eso fue en 1917. Pero también en 1917. 15, eh, las mujeres lucharon para alcanzar mejores eh, espacios de participación y se les recuerda en lo que fue eh, en 1900, eh, 1844, cuando un grupo de mujeres eh, protestaron para que se les dejara eh, hablar en contra de la esclavitud. Eso fue en Estados Unidos. Ese fue el primer hecho histórico de rebeldía, de participación, de reclamo, de lucha social de la mujer en el mundo, 1844, cuando un grupo de mujeres eh, que trabajaban en una fábrica salieron a la calle en contra de la esclavitud. Y en 1911, como les decía, fue el hecho puntual eh, en Nueva York, que murieron 146 mujeres, y eso dio, se recuerda como un hecho importante para tomar en cuenta lo que es el Día Internacional de las Mujeres. Aquí hay muchas mujeres que han ocupado un gran espacio de todos los partidos. Por eso tenemos eh, mujeres del del PLD, mujeres importantísimas, del PRM, de la Fuerza del Pueblo, así como también eh, varias líderes de otros partidos. Por ejemplo, en el PRM. Está la, la alcalde de Santo Domingo, Carolita Mejía, pero está la vicepresidenta de la República. Y así hay otra grande dirigente importantísima histórica del PRM, como es Milagros Ortiz, como es también eh, Faride Raful. Pero eh, estamos. Eh, y así también en la fuerza del pueblo. Hace, eh, hace unos meses fueron elevadas a la dirección política unas 20 mujeres eh, a la dirección política. Y eso es un espacio importantísimo que la mujer ocupa para tener su propio sello de identidad y trabajar en fortalecimiento de ese partido. Como fue el caso de, de Keila Reina, eh, Noris Medina, Juana Sánchez, Mary Valerio, eh, Gisela, Gisela Romero, Lourdes Aibar de ese que, el, así como en el, en el PRM también hay... Teniente importante en la fuerza del pueblo que están decollando y tienen su participación importante, Yoderca de la Rosa, una diputada que tiene ya cuatro periodos, una mujer que se ha ganado el cariño y el aprecio por su lucha social y política en la sección número uno. En la en la opción democrática se tiene a Minuta, Minut eh, Tabar Mirabal. Es el primer partido que tiene una mujer como fundadora y líder de ese partido en la República Dominicana, Minuto Vara Mirabal. Y en el PLD tenemos dirigentes importantísimas como Margarita Cedeño, Karen Ricardo, Cristina Lizardo, Alejandrina Germán. Es decir, que cada partido tiene una cuota de mujeres que se han ganado su espacio a través de la lucha política, a través de la lucha eh, profesional, académica y social. Eh, tenemos, por ejemplo, una candidata ya que el Frente Amplio consagró, la eligió para ser una posible candidata a la presidencia por todos los partidos de izquierda y centro izquierda, todos los partidos progresistas, como es María Teresa Cabrera, una dirigente importantísima que viene de la ADP, una mujer con mucho, uh, mucha capacidad, con mucho, con mucho valor, una mujer muy seria que ha venido trabajando en los últimos años en favor de la conquista de las mujeres y del espacio político importante. Así que eh, nos coge mañana, llega el día de mañana, día 8 de marzo, un día importante a celebrarse un año más del Día Internacional de la Mujer, que lo consagró también la ONU eh, en, su lucha, en su reconocimiento en 1975 a través de la lucha que fue de la Semana Mirabal, eh, que recordando esas tres heroínas que fueron fusiladas eh, cruelmente, en 1960, por la, por la RM Intrullista. Hemos llegado al final, nos veremos el próximo domingo a través de esta plataforma digital Neutral FM en resumen semanal.